¿Qué tal, amigos y amigas de Minecraft? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos aquí a lo que sea una nueva serie de mods, señores. No le he metido muchos mods para que no esté tan trabado el juego, pero bueno, que no sé qué le pasa a estos pinches mods o qué es lo que hacen, que a huevo me sacan pues zombies y demás. Miren, lo pongo en pacífico y ok, eso sí estuvo raro. Lo tenía en Pacífico hace ratito y no estaba como fallando. Tiene como que un poco de lag porque los mods se encuentran en base beta. Esta madre es Wasabi. Y bueno, en fin, les explico de qué va a ir a qué va a ir estos tipos de gameplay, esta nueva serie, ¿vale? Déjenme agarro este pedo. No sé por qué con los mods como que se me buguea el Ney y no me permite sacar ninguna de las herramientas básicas. Entonces sí va a estar un poquito cañón. Bueno, va a estar un chingo cañón, la neta. Pero bueno, como pueden ver, tengo mi skin, uno de mis primeros skins que tuve en Minecraft, acerca del samurái. Y bueno, era porque a esta serie le iba a poner un samurái en Minecraft. ¿Ok? Déjenme checar algo, porque por ejemplo, a ver. Ok, no, no lo agarra. ¿Quién sabe qué pasa con estos mods que por alguna razón, pues como les digo, no me deja ver las herramientas básicas del Ney? Y es algo realmente extraño, ¿no? ¿Saben qué? Lo voy a poner en fácil, porque no quiero sorpresitas ni nada de eso, ¿vale? Uy, este pantano está enorme, ¿no? Está gigantesco, gigantesco. Podremos encontrar la casa de una bruja o algo parecido, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con lo clásico, que sería sacar la maderita, porque sin madera no hacemos nada, ¿vale? Un poquito de madera. Órale, qué loco, ¿y aquí qué pedo? Ok, ah, miren, allá hay iron, güey. A ver, vamos por el iron. Vamos por el iron. Vale, con esta madre. No sé si sea casualidad o no, pero oye, no manches, qué chido. Luego, luego, iron. Chidísimo, ¿no? Chidísimo. Y bueno, les explico de qué más o menos va a ir lo que sería esta serie. La verdad es que tengo muchísimas cosas planeadas para la serie. Pero bueno, igual y hacemos lo básico, ¿no? Que sería la casa. Buscar, porque de hecho hay. Miren, allá hay una casita. Vamos para allá. Es una casa de un samurái abandonada y traen cosas adentro, ¿no? Entonces, déjenles muestro lo que tenemos aquí, que serían todas las comidas estilo japonés, sushi, wasabi, bolas de arroz, todo ese tipo de cosas. Y aparte, ¿dónde están? Aquí están, miren, estas son espadas, son katanas. Y digo, hay bastantes armas por ahí escondidas y demás. Y me gustaría irme a esa casita que está ahí. Porque luego hay cosas escondidas, ¿no? Espero que no haya nadie, ¿no? Está un poco bugueado, ¿no? Este pedo. Tiene lag por lo mismo de los mods, ¿eh? No, no es por el Minecraft ni nada de eso. Ya. Creo que ya lo había aclarado hace tiempo. Oh, shit. Pocket. El lag es por culpa de los mods que están en base beta. Entonces, ese es el problema. El problema. Ok. Hay mucho wasabi por todos lados. Ok, aquí está esa casa. Con el hacha en la mano porque no quiero que me vaya a salir nada. ¿Qué pedo con el bug este? Quiero que se quite. Ahí está. Vale. Vamos a ver dónde está. Aquí está la entrada. Oh, shit. Ahí está. Pues vale que miren. Vamos a ver, no trae nada. Fuck. Bueno, por lo menos ya tenemos una casita gratis que obviamente nadie te la da. Y mucho menos estás jugando en Minecraft para uno solo, ¿no? Vamos a limpiar un poco la zona y vamos a vivir aquí en esta casita. Que aunque también pienso que sería bueno buscar una aldea. Porque las aldeas te ayudan un montón en estos casos. En estos casos de peligro. ¿No? Ok, toda la madera que podamos recoger con estas hachitas de madera. Híjole, no tomé el tiempo de cuánto llevamos, fuck. Pero bueno,
lo que quiero hacer con esta serie, pues realmente una historia de un samurái, ¿no? Digo, no, por eso es que traigo uno de mis primeros skins de Minecraft, que es de samurái. Y de hecho, déjenme contarles que esta iba a ser la primera serie del canal de Minecraft que iba a subir. Y le iba a poner un Minecraft perdido en Minecraft. Pero no la hice por como ven, pues está muy lag, está como, no sé, está. Hay cosas que están bugueadas, ¿no? Realmente este mod ya como que a casi nadie le importó y realmente lo mandaron al gorro y ya no lo hicieron bien. Pero bueno, ya la tenemos ahora aquí. Vamos a ver cuánto nos dura mientras no se me crashe el Minecraft, porque llega un cierto momento en el que se buguea y se me buguea el mapa por completo y bueno, se crashea, ¿no? Ya el día que se crashe, pues ya no le voy a seguir la serie. Y pues, ¿para qué decirles que les voy a informar, no? ¿Para qué hago un mini clip de decirles, no, pues se bugueó y tanta, no? Mejor se los digo de una buena vez. Y saben que, pues no, esto no sirve. Oigan, yo aquí vi en chiles y no he ido a buscar comida. Rayos. Ok, eso no es bueno. Aguanten, bueno, ya se está quitando este pedo. Ahorita vamos a ver qué pedo con la comida, ¿no? Espérenme. Oh, ¿dónde está la tierra? Está todo mal hecho este pedo. Bueno, aquí vamos a hacer nuestra casita, ¿vale? Mis chavos, hoy oh, sacamos buena madera, ¿no? Estuvo bien, estuvo chirindongo lo que sacamos de Madariux. Bueno, vamos a poner la mesa de crafteo. Y vamos a empezar. Miren, este nos va a servir ahorita. Por aquí lo ponemos. Aguántenme tantito, mis chavos, en lo que arreglamos. Y chéquense cómo está hecho esta casita por arriba. Ay, güey, está bien chida, ¿sí o no? A mí me gusta un buen cómo está hecho. La verdad me gusta bastante. Creo que está bastante chido, ¿no? Vamos a poner la puerta y que miren, ahí dejé un pedazo de madera. ¡Fíjate! Híjole, ¿hago una cubeta o qué chingada? Es que por aquí no. Miren, hay varias zonas así como donde hay piedra y eso. Y me gustaría ir a sacar a esas zonas. Y no hacer un pinche hoyo por aquí, ¿no? Hoy pinche pulpo me espantó. Y no veo ni un solo animal. Qué extraño. Eso sí que es extraño, para que vean. Y quiero quemar. Necesitamos piedra. Miren, manzanas, chido. Qué buena onda. Quiero hacer un horno y varias cosillas, ¿no? Varias cosillas más. Ok, esto tiene bastante madera, ¿no? Aquí tenemos un poco. Esto. Esto es lo que voy a comer. Necesito una espada, pero prefiero hacerme la espada de Iron. Por lo mientras, ¿no? En lo que nos hacemos una buena katana. Vámonos a buscar animales y piedra, carbón, cosas así, ¿no? Que sacarle un poquito de provecho al mapa. Aquí veo una parte muy extraña. Miren, ahí veo una vaca. No sé si es una. Así son vacas. Vale. Órale, ahí hay vacas, vientos. Híjole, se me va a acabar esta madre ya. Fuck. A nadar, cabrona. Oh shit. Ya voy. Vientos. Wow, esto sí que está extraño. Y hay más de esa madre. Esa vaca está loca. Sí, esa vaca está loca. Se va a caer la pendeja esta. ¿Está bugueada o qué pedo, eh? Ya agarré el bistec. Oigan, está bien chido esta parte. La verdad no la había visto. Y más iron. Me da un poco de miedo meterme a las cuevas así de a lo loco y con este pinche lag.
como saben, pues no está buena onda, ¿no? Y ahorita me aparece un creeper y pum, tómala y adiós, ¿no? Adiós tu plan de supervivencia, carnal. No, no está chido y bueno. Miren, ahí hay cacao. What the fuck. Genial, banda, miren lo que nos tocó. ¡Órale, qué chido! Nunca me había tocado así tan enorme la pinche cueva, ¿eh? ¡Ay, güey! Hay un chingo de carbónico. ¡Uy, güey! Se está haciendo noche. Vámonos de aquí. Vámonos, juímonos. ¡Oh, no he sacado piedra, güey! ¡Ah! Vamos a sacarle rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con esto. Por lo mientras, ¿no? Vámonos, vámonos, juímonos. Espero que no me lleguen zombies. Chale, ¿saben qué estaba pensando? No hubiera puesto puerta de madera. Porque luego es un pedo. Y está bien cerca de la casa, la cueva. Oigan, qué chido, banda. Mamen, esto no parece ni una casa japonesa. ¿Quién quieren engañar? Vamos a ponerlo ahí. ¿No? Pues solo, son cuatro nomás. Bueno, en fin. Se viene un esqueletín. Pinche esqueleto cagado. Pero bueno. Ok, la bandiurris. Vamos a ponernos a quemar cosas. Ok, ¿qué hacemos primero? Vamos a quemar esto para sacar un poco de carbón, ¿no? Ponerle bastante para que no perdamos, ¿no? Nada y nada. Nada de nice, unas semillas, un poquito de piedra. Y tenemos 9 de iron. Creo que estaría bueno irme haciendo mi armadura igual, ¿no? De una vez. Es que con 9 no me alcanza para nada. Hoy, miren, aquí tenemos algunas cosas. Oh, ¿qué es esto? Oh, esto es armadura de ninja. Ay, güey, no manchen. Con diamante, qué pedo. Está bien caro. Órale, ¿y esto? Steel. Oh, que por cierto también hay nuevos ores. Que se me olvidó decirles. Está la sal, está el steel y hay otros cuantos más. Miren las lámparas. What the fuck. Con papel. Órale, está bien fácil, banda. Está bien chido, ¿no? ¿Qué son estos? Climbing spikes. Ah, estos son para escalar. Qué loco. Como ninjas. Yo quiero saber acerca de las espadas. Fuck. Con oro, esta es la katana común, pero es con steel. Tenemos katana legendaria, ok. Katana de fuego, órale. Katana de agua, katana de tierra, órale. Esta está padre, ¿eh? Esta me gusta. Oh, esta también está bonita. Katana del aire, ay, güey, ¿eh? Está bien mamila este pedo, está bien mamila, güey. Estaría chido también irnos a investigar qué más hay, ¿no? Y pues a ver qué encontramos, pues un, ¿no? Pues ya nomás que se queme ese ya para poner este carboncito. Ok, esta madre y esto, ¿no? Ay, qué pendejada. ¿What? ¿A poco el carbón se quema? ¿Cómo que el carbón se quema? A ver. Eso a mí no entender. Algo ha de hacer por los mods, ¿no? Algo se hace con los mods. ¿Qué pienso? Órale. Raw carbón. No hay ni idea qué pedo con esto, pero bueno. Luego lo investigamos. Primero vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Miren. Órale, calamares. Hasta que por fin... Ah, no, pero dije, hasta que por fin sirven para algo los calamares. ¿Cómo se hacen? Ojo. Fish fillet. Catfish. Hay muchas cosas bastante padres, ¿eh? ¿Dónde está algo verde? ¿Soybeans? Ah, este es soya. Está mal escrito, es este... Frijoles de soya. Pilp seeds. O sea, hay bastantes cositas por hacer, ¿no? Rice. Esto creo que es cebolla. Cooked rice. Pues cebolla cocinada. Rice seeds.
Pero yo quiero saber, órale, tenemos saque, banda, qué loco. ¿Y esto qué chingados es? Crown, es como un casco, ¿no? ¿Boder? Es como un queso. Ok, yo dije, no manches, se parece al lingote de oro, güey, ¿no? Tenemos las, estas madres de la suerte. ¿Cómo se llaman? Galletas de la suerte, güey. Mini TNT, qué pedo, güey. Kingston Sushi. No tengo ni idea de qué chingados TNT Sushi. Qué pedo, güey. Un montón de cosas especias, güey. Cámara con esto, ¿eh? Y un chingo de cosas por hacer. Aquí está el wasabi que quiero saber. Ok, ¿cómo se hace? Órale, qué loco, a ver. Ahorita que tenemos. Órale, güey, ¿eh? Ahí tenemos wasabi. ¡Ay, cabrón! Pero te lo puedes comer. No, güey. El wasabi es muy, muy, pero muy picoso, banda. Así que no hay que jugarle al pendejo. A ver, espérenme, ¿qué pedo con esto? Vamos a ver si se puede cocinar así. Con esta madre. Raw carbón. No sé qué chingados. Nori lips. Hojas nori. Parecen algas. Empty sushi roll. O sea, sí, muchas cosas, ¿eh? O sea, soy plant. ¿Qué pedo? Planta de soya. Wasabi plant. Era casi, casi, casi las que hemos encontrado. Nada más la de wasabi, güey. No, no he visto más plantas, güey, la neta. ¿Y para qué chingado sirve el raw carbón? No, sí. No, pues wow. Ok, miren, tenemos shuriken. Steel ingot. Oh, con esto se hace esta madre. Steel ingot. Ok, vamos a necesitar el steel con el raw carbón y dos de oro. Ok. No, pues está padre, ¿eh? Me interesa bastante. Está chido el mod. Me gustó, me gustó, me gustó. Ok, ya no lo quemo. Vale. Vamos a dejar pues esto, ¿no? Me llevo los bistecs. Vamos a... A chinga. Sí, así. Vamos a quemar este pedo, ¿no? No quiero ni salir, banda, porque si me llega un creeper, a la goma todo, ¿no? Híjole, y es que me gustaría para poder sacar... ¿Cómo se llama esta madre? Para poder sacar... Ándale, sí. Pues más materiales realmente, ¿no? Más materiales, que es lo que necesitamos. Ok, wasabi, vamos a guardarlo. Es que, ¿qué tal si me muero por comer esta madre? Y no, como no tengo cama, güey, me muero y a la goma mis cosas, ¿no? La... Oh, espérame, falta este pedo. Vamos a hacernos una espada de iron por lo mientras, ¿no? Este iron mientras lo guardamos. Ah, que la burger. Qué bonito, chingas, ¿eh? Ok. Pero el palito. Como ven, yo creo que me voy a hacer un hacha chida, porque vamos a estar talando un montón de cosas, ¿no? Ahí está este pedo. Ah, pues yo lo de una vez. Vamos a hacernos una pala para la burger, ¿no? Oh, pero es que todavía tengo estos, chale, ya la cagué, bueno. ¿Qué pedo? ¿Qué hace ese? Ah, qué pendejo, ¿qué hice, güey? Qué pendejo me vi. Lo quería acá, güey. Ese güey anda rodeando mi casa nomás. Oigan, pero está bien chido, porque así puedes ver para arriba y dices, ah, pues ya va a amanecer, güey, ¿no? Bueno, por la puerta también se ve, no hay pedo, pero. Pero bueno. Hubiera traído más arenita para pa hacer unas ventanas, ¿no? Para hacer unas ventanas, bandiurris. Y bueno, pues como pueden ver, pues el mod no es muy extenso. Teníamos, bueno, de hecho le iba a meter otro par de mods, pero dije, no, ya, está tan tan. Luego va a estar más cabrón. Miren, este ore es el de la sal. Esta madre que es Mud Farmland. No sé, es para... Oh, esto es una tierra especial que tú haces para poder sembrar. Ok. Está chido, son tierra y tres cubos. No mames, está un poco cabrón para que nomás te dé tres. Oh shit, pero pierdes, supongo que pierdes las cubetas. No sé.
Steel Ingot, ok. La Shuriken, ¿cómo se hace? Miren, te da una nada más, que poca. Órale, miren esto. Órale, qué loco. ¿Y esto qué chingados es? Silk, no sé qué sea. Farmer Glove. ¿Glove? Es este, guantes para granjero, según esto. No, ni idea. Asian Paper, papel asiático, ¿no? No, pues está bien loco este pedo. Bacon, sushi, yo uso wasabi. Tiene un poco de todo esta madre. Órale, ¿qué pedo con eso? Órale, ¿qué? No, está bien locos los crafteos, banda. ¡Huevos! ¡Huevos! Tenemos huevos para hacer huevito. Mira qué buena onda. Por si encontramos pollos. Salmón. Supongo que esto pues lo pescas primero, ¿no? Sí. Pescado común y corriente. Pues no sé, pero sí hay un montón de cosas, ¿no? Y pues la neta... Oh, déjenme checar algo. Sí, no me deja. Está como bugueado, como les dije. Está como bugueado con los, con toda la cantidad de mobs. Mobs, no, no es mobs. De mods que tenemos instalados. Y no me deja sacar nada de aquí. O sea, como ven, o sea... Oh, había algo que sí quitó, ¿no? No, me aluciné. No, no me deja sacar nada ni con el clic derecho. Por alguna razón. Y como ven, pues no tengo nada. Ah, estás pute, ¿qué? Estás pinche gay. Está por aquí el güey. Pinche mono gay. Pinche mono gay. Pinche mono gay. Déjenme checar este, el minimapa. Como ven, nos vamos para allá a ver qué hay. Pues hay que ir a ver, ¿no? Es que acá tenemos las cosas. Oh, miren, aquí hay este, ovejitas. Qué buena onda. Chido, banda. Vamos a necesitar. Yolo. Pinche mundo todo como raro, desmadrado. No sé bien, aquí hay carbón, güey. Pero ¿cómo hago las otras plantas? ¿Se podrán hacer? Porque si dan cuenta, no, no he visto. No hemos visto nada de las otras plantas. Déjenme echarme un taco. Porque eso está cabrón. ¿Se puede sacar con este? Sí, va. Yes. Muy chido. Vamos a ver si hay más por acá. ¿Qué pedo con la experiencia? Experience. Miren, aquí hay más carboncito. Carboncini. Ahorita nos cae bien el carboncini, que estamos comenzando con esta serie. No sé cuánto dure, la neta, pero no creo que me dure mucho la serie, Cuando mucho como Oasis nos va a durar como 20, 30 capítulos. No creo que me dure más. Es que yo no sé dónde se sacan las otras. Oh, ahí hay otras como super cuevas. Sería chido ir a ver, ¿no? Además, pues ya tengo para mi cama. Pero primero, lo primero, déjenme sacar un poco de piedra, ¿no? Hasta que se me acabe este pinche pico feo. Y ya. Ahorita vemos, banda. Aguanten. Es que eso de vivir del wasabi, pues no está chido. Entonces, este, sí me gustaría saber. A ver, déjenme ver de una vez, ¿se podrá? A ver, ¿dónde están? Es que no te dice. Se me hace que las encuentras en los cofres de los dungeons. Y ese pedo, fuck. Sí, ni modo. Ya veremos qué hacemos, ¿no? Poc. 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 Chido. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Oye, güey, sí saca bastante piedra este pinche pico, ¿eh? No sabía. Sí saca bastante piedra. Y bueno, igual y saca
unos cuantos bloques más porque lo hemos estado utilizando para quitar hojas y madre y media de esas, ¿no? Cámara, pinche pico, que es para hoy. Entonces aquí hasta la tierra te sirve, miren qué chido, ¿eh? Ya se acabó, qué buen pedo. Poc, no mames. Poc, ahí está. Chido. Ahora sí, vámonos para allá arriba. Que quiero ver qué hay por allá. Quiero saber varias cosas, ¿no? O sea, realmente está chido este pedo. Me gusta, me gusta. Ay, güey, pensé que era una de esas plantas diferentes, pero no. Qué loco está este mundo, banda. Neta, está bien extraño, ¿eh? Uy, güey, que no me meto un puto ranazo porque si no va a valer cacahuate. Pero órale, aquí está. Aquí está como muy... ¿cómo se llama? Muy chido, ¿no? O sea, me gustó. Oh, tenemos un desierto. Cueva, fuck. Ahorita cueva, ahí ve calabazas a la izquierda. No crean que no las vi, no crean que no las vi. O escucho pollos. Oh, miren, ahí hay sal. Pues yo lo no sé, güey. ¿Qué pedo aquí? Presionando el chip a full hasta que me duele el dedo. No hay pedo, aquí hay iron. Pero el pedo es que nomás hay eso. No manchen, ahí hay otra. Ay, hay otra casita. A ver, vamos para allá. Es que no abundan ese tipo de casas. Entonces, como tienen cofre adentro, puede ser que tenga algo bueno. Es a lo que me refiero. A lo que me refiero. Ah, que la chingüetas. Dejen de estarme poniendo cuevas por todos lados. ¿Veo un puerco? Sí, son unos puercos. Cochi porks. Ahora a ver si encuentro mi casa de regreso. Fuck it. Sí, es para abajo, no hay pedo. Quiero cochi puerco. Mocos. Puto. ¿Qué pedo? ¿Agarré el cochi puerco o no lo agarré? Pues creo que sí. Vale. Yo tengo un poco de lag, pero no hay pedo. No hay pedo, yo pago. Órale, ahí hay wasabi flotante. Ay, güey. ¿Qué pedo aquí? Se spawneó raro, ¿no? Oh, miren. Oh, qué loco. ¿Me lo puedo poner? Ay, güey. Traigo traje ninja. Ya traigo traje ninja. Ay, güey, es pinche trajezote, ¿no? Sí, güey, se ve bien, bien tosco. Órale, para acá. Ahí selva, no me interesa. Pues vamos para allá derecho. Oh, espérenme. Que lo que sí quiero es otra cosa. Lana, café, ok. A ver, este donde sea, YOLO swag. YOLO. Vamos a hacernos nuestra cama. Ok, debí haber traído más madera. Bueno, madera aquí hay por donde quiera, ¿no? No hay pedo. Por si me agarra la noche más que nada, banda. Porque si no... okay. No quiero pelear contra nadie, la neta. Ahorita comenzando es para comenzar, como se escucha. Y nada... uy, güey. Y nada más. Ahí abajo hay sal. Iron. Uy, güey. Esas cuevas sí se ven del demonio, güey. Antes en Minecraft me pasaba que me agachaba. Bueno, sí, ¿no? Como se agacha uno normalmente con el shift. Y y me asomaba esas pinches cuevas. Y por andar en la mera pendeja me llegaba un creeper por atrás. Pero me pasaba seguido, seguido, seguido. Y a veces decía, acuérdate qué hay que hacer cuando hagas esto, ¿no? No, pues yo decía, ah, pues va, hay que vigilar que no venga nadie. Y ya después te ves que qué pedo, ¿no? Pero no mames. Vigilaba y y ya me agachaba y veía y de repente ¡mocos! ¡Pum! Y yo, no mames, si me fijé, qué pedo, no había nadie. Y sí, señores, me dan en toda la torre.
Pinches pollos. Solo pollo. Ya vi pollo. Órale. Se confunden entre estas plantas, güey. Bueno, pues yo lo. Había otro, ¿no? Bueno, ya. Ah, miren, aquí está. Déjenme checar qué pedo con el desiertini. Órale, qué pedo con la... Con tanto pinche pollo. A ver, déjenme matarlo. Ahorita voy por este pollo. Es que... Antes de que... De que algo malo pase, ¿no? Miren, ahí veo un pollo. Me vale gorro. Órale, qué pedo ahí, güey. Se ve bien extraño. Oh, aquí hay una casa abajo, ni yo en la pendeja, güey. Fuck it. Pero ahí, qué pedo, esa montaña se ve bien exagerada, güey. A ver, ¿saben qué? Ya se me va a estar, se me está haciendo de noche. Miren, ahí está la casita. Igual ahí puedo dormir en la casita, ¿no? Córrele. Ah, que la canción. A dormir en la casita, ni Pepe. Con que no me salgan creepers, no hay pedo, güey. Otra vez esta madre y Steel. Me llevo el cofre. Sí, qué pendejo. Me debería haberme llevado el cofre del otro lado también, güey. Cámara. Ok, ya tengo esta madre. Déjame checar si aquí no hay nada. Nah. Muevar arena. Como ven. Como min. Vamos a chingarnos un poco de harina. Wey, vamos a darnos 10 minutitos más. Ya terminamos el gameplay. ¿Qué les parece? Uy, una araña. Ah, pues yo lo de una vez, ¿no? Vente para acá. ¡Guau! ¡Guaya! Neta no me dio nada. Porque me debe el pollo. ¡Pollo! Un pollo. Me llevo cactus de una vez. Estaría chido, ¿no? Es que me hizo arena, fuck. Para plantarnos necesito arena. Quiero irme a investigar, Bandiurris. Quiero irme a investigar. Es que en el desierto siempre hay cosas, güey. La neta, ¿no? Ahí hay como agua. Oye, oh, ¿eso qué pedo ahí? Miren, puede ser que ahí haya... Oye, oh, un creeper, güey. Veo un dungeon, creo. Sí, creo que veo un dungeon. Un dungeon. Está lleno de montañas. Este desierto se me hace raro, Chingue, sonado. Ya me voy a empezar a dar hambre. Fuck. Oh, está. Miren, ahí está. Yeah. Primer capítulo y encontramos un dungeon. ¿Creen que se me spawneen? No va. Ya se hubieran spawneado, más bien. Pues ese bloque no lo voy a quitar. Aquí sí, porque está esta madre. Oh, muy bien. Me combino, banda. Oh, chido. No, pues. Muchos pinches discos iguales, como que no, ¿va? No sé por qué ahí había eso, pero bueno. Típico, se me ocurrió hacer eso, pero bueno. Oye, este desierto sí está bien extraño, güey. O sea, hay unas pinches formaciones rocosas por allá de... What the fuck, ¿no? Voy a necesitar más comida. Bueno, traigo carbón, no hay pedo. No hay pedo, yo pago. A ver, vamos a ver qué hay por acá, güey. ¡Wow! ¡Qué loco! Me imaginé, órale. ¡Ay, güey! Estoy en una trampa de arena de esas de no manches, quítate a la goma, ¿no? Neta, hay una. ¡Oh, aquí hay un dungeon!
¿Saben qué? Mejor hasta aquí dejamos este capítulo, amigos y amigas. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, ya saben, dejen su like. Y nos vemos en la próxima, señores. ¿Sale? Chau, chau.